visionario. Solidario. Apasionado. Sensible. En el año de 1948 nace el Estado de Israel. Y con ello empiezan las emigraciones masivas a este territorio que no tenía capacidades sostenidas para recibirlos, por lo cual las personas que llegan a Israel se involucran en proyectos de infraestructura, salud, educación y seguridad, todo ello mediante el sistema de voluntariado. Teniendo una visión de nación y el deseo de hacerlo, los primeros israelíes inculcaron y crearon una costumbre que se perfeccionó con el paso del tiempo y sigue transformando miles de vidas. Ven y conoce un poco sobre el voluntariado en Israel. ¿Sabías que más del 30% de la población de Israel participa en actividades de voluntariado? Conozcamos un poco más de estas acciones que buscan cambiar entornos. Este voluntariado mudó mi vida por la forma que la comunidad vive y cómo lida con las cosas, cómo comen, cómo trabajan. La idea de comunidad es estar todos en la misma sintonía y la felicidad que todos tienen. Una vez por semana, cada dos semanas, esos grupos estén aquí haciendo actividades. Está bien que vengan y sea una vez cada tanto, pero lo importante es que es un proceso, una continuidad de actividades dentro del mismo lugar. כמובן שיש כאן גם ביקורים חד פעמיים, גם בעצם מלמטה, ולא מלמטה. Dice, por ejemplo, que el centro comunitario muchas veces hace visitas de una vez, solo una vez, para mostrar un ejemplo de trabajo comunitario que viene de abajo hacia arriba y genera realidad.